El sueño y esperanza de centenares de deportistas concepcioneros, niños y adultos que tenían la ilusión de ver a la Vea Azulada jugar en un estadio de primera, pudo haberse concretado. La obra del Estadio Municipal Victoriano Leguizamón había iniciado el 16 de noviembre del 2011 con el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, quien dio la palada inicial con la empresa Villalba Piñeiro. Mala suerte para los norteños, que en 2012, con un rotundo cambio de gobierno y demandas de por medio, la obra quedó paralizada. Me hubiera en realidad con orgullo estar contando hoy día la historia de la construcción de este estadio inconcluso. Con orgullo digo porque porque en realidad está inconcluso y me hubiera gustado que eso esté terminado. Lastimosamente, como ya vos anticipaste, en aquel entonces yo estaba como presidente de la primera federación de fútbol, miembro del ejecutivo de la Unión del Fútbol del Interior, y empecé las gestiones pidiendo para que se construya este estadio en Concepción. Por suerte encontré la buena predisposición de un amigo personal, en cuanto entonces era ministro de deportes, Paulinho Richard, un norteño, Pedro Juanino, con quien compartimos muchas noches memorables. Como deportista también él en aquel entonces, integrando la selección de básquetbol de la Mambay, venía a compartir acá con nosotros, y siempre él está hasta ahora, incluso por Concepción, viene, se va de pesca, tiene familiares por acá. Y gracias a ese equipo que se conformó y se creyó conveniente construir estos estadios en el interior, es así que se dio la palabra inicial, la construcción de este estadio, y lastimosamente esto está inconcluso. ¿Y qué queremos ahora para que eso concluya? Porque aquella vez se le echó a Lugo, se le echó a Paulinho, también me fui yo a mi casa, y terminó la dirigencia que tenga que trabajar y tenga que procurar para que eso continúe y pueda concluir. Desde entonces, no fue más que objeto de promesas e ilusiones, utilizándose como propagandas proselitistas, avivando nuevamente una luz de esperanza falsa de la culminación del anhelado estadio municipal. Yo he visto incluso en campañas políticas anteriores donde se juntaron tres personas y hicieron su campaña en base a la culminación de que ellos se comprometían de ese estadio de fútbol de Concepción. Y hoy día vemos que las tres personas que de la mano hicieron esa propaganda de publicidad política están siendo autoridades. Uno es gobernador, uno es diputado y el otro es intendente. Y ahí está, a 3 años de eso, el estadio ni siquiera una estaca más se pudo clavar ahí. Y justamente también es bueno mencionar, porque dentro de un mes estamos volviendo a tener elecciones en Concepción, y donde justamente están gente que ocuparon banca. Uno es hijo de un exdiputado, otra es el gobernador y diputada también, que están haciendo su campaña para llegar a ser autoridad de vuelta en Concepción. Entonces le pedimos a ellos que una vez que llegue, a ver si puede llevar adelante la culminación de estos estadios, y también a la ciudadanía, que sepan contribuir con su voto, que la ciudadanía vean y sepan a quién votarle esta vez, que una vez más no le votemos a gente que nos puedan engañar, y que veamos quién es el que puede llevar adelante una tarea tan linda, tan digna, que puede ser para nuestros jóvenes, que sí necesitan su espacio. Hablamos siempre de que el deporte forma parte de la formación integral de nuestros jóvenes, y eso depende mucho de nuestra autoridad, por eso son ellos los que tienen que ocuparse de eso. La instalación deportiva está inhabilitada por la Secretaría Nacional de Deportes, que había detectado supuestas falencias en la edificación tras una inspección técnica, que muchos creen que fue una simple estrategia del gobierno interino para no continuar con la obra. Esa es la gran mentira. Ese se sacó un dictamen en la época del ministro Pecci, una persona que nunca le gustó el fútbol, él viene de otro ámbito, su deporte es el tenis, todos conocemos de eso. Entonces él no encontró mejor manera, ya que parece que hubo presión de autoridades de aquel entonces para que se prosiga la construcción del estadio. Él consiguió un dictamen donde decía que tenía ciertas fisuras el estadio y que corría riesgo que incluso eso se derrumbe. Esa bandeja que está construida hasta ahora, que es la parte más moderna del estadio, es para 8.000 personas. Nosotros no vamos a llegar ni a 3.000, 4.000 personas una vez que estemos ahí convocando para apoyar a la selección concesionaria de fútbol. O sea, a nivel de selección, a nivel local, menos aún. Entonces nunca jamás eso puede derrumbarse, nunca jamás eso puede caerse. Toda la vida hemos jugado en estadios en peores condiciones, donde teníamos tabique de ladrillo con tablones puestos ahí, donde se cargaban 500.000 personas, uno encima de otro, y nunca se derrumbó. Y ese estadio de soberbios hormigones que se había construido ahí jamás se puede derrumbar. Esa es la gran mentira. Al día de hoy,
la instalación deportiva que guarda el añejo recuerdo de centenares de niños que pasaron por la escuela de fútbol municipal, se encuentra en total estado de abandono, sucio, con basuras e inclusive ocasiones sirve de aguantadero. A 10 años de la palada inicial, el Estadio Municipal Victoriano Leguizamón sigue en espera de voluntad política de las autoridades y la ciudadanía para la culminación de la ansiada obra.